Este jueves el equipo oaxaqueño, que milita en la Liga de Ascenso Vancomer MX, siguió su preparación en contra del Sporting Kanami de la Segunda División Premier. El director técnico Mario García Coballes utilizó en el campo a jugadores que no habían visto acción en los anteriores partidos, por lo que los jugadores utilizaron al máximo los minutos en el campo. Pese a las lesiones de los delanteros Juan Manuel Caballo en el entrenamiento y de Diego Calderón en el partido contra Zacatepec, el equipo se mostró bien con un marcador de 4-0. El equipo tuvo un marcador favorable de 4-0, con dos goles de Víctor Rodríguez, Jonathan Córdoba y el último del jovencito Sebastián Córdoba. Los jugadores que fueron alineados son Óscar Fernández, Jesús Enchaco Medina, Ernesto El Padre Vázquez, Daniel Vázquez y el oaxaqueño Jesús Enestrosa. Hasta ahora el equipo solo tiene pactado un partido en contra del Lobos UAP el próximo martes. Para MDM Deportes, Jair Toledo.